Y con los personajes, pues claro, te descubres a ti misma constantemente, como, ah, mira, tengo esta posibilidad de ser y también esta y otra, ¿no? Pero te das cuenta que en la vida real puedes llegar hasta un lugar que desconoces muy perro de ti. Pues cuando hice el casting con Javier Bardem para La Malinche, o sea, como que fue la primera vez que vi a un actor escuchándome, o sea, yo lo vi a él, dije, no, este señor me escucha, pero con, o sea, como animal. Gracias por recibirnos en tu casa, la verdad, qué lindo espacio. Ay, gracias. Gracias por tu tiempo, felicidades por que tu carrera estos últimos años está como espuma. ¿Qué está pasando contigo, que te estás poniendo de moda? ¿De moda? Ah, no sabía. Pues, ¿qué te cuento? Pues sí, un poquito, o sea, creo que... Pues más que haya sido como una cuestión de moda, yo creo que fue eso, pues sí, o sea, fue dando como de proyecto en proyecto en proyecto, ¿no? Como que empezó, mi primer proyecto fue hacia cámara, sin haber hecho antes un cortometraje, nada, nada, nada. Mi primer proyecto fuerte fue Aquí en la Tierra, la serie escrita por Elquisa Terrazas, uh-huh, con Gael García. Fue mi primer proyecto hacia cámara, así potente, ¿no? Y ya de ahí empecé como otros proyectos un poquito más fuertes. ¿No paraste después de ahí? No he parado. Okay. O sea, me agradezco mucho y me siento muy afortunada porque no he parado desde ahí. ¿Y cuándo fue que filmaste Aquí en la Tierra? Filmé en el 2017, según yo, si no me equivoco. Ok. Porque yo salí de la escuela en 2015. Luego hice una compañía de teatro con mis amigas y mis amigos. Nos fue muy bien. Y luego en el 2017 empecé en Aquí en la Tierra. Y ya de ahí, 2018, 2019, luego se vino la pandemia. ¿Tú estudiaste teatro? Yo estudié teatro en la Nacional de Arte Teatral. ¿Quiénes son tus maestros, dirías, de esta escuela? Uy, de la Escuela Nacional de Arte Teatral, pues la mayoría, la verdad, que son grandes maestras y grandes maestros, pero los que a mí me formaron y que yo les agradezco así muchísimo... Me formó en verso, por ejemplo, que a mí el verso me encantaba, que es muy difícil hacer verso porque en el teatro se siente como muy duro el verso. Ya de por sí en teatro a los actores luego nos critican de que estamos acartonados, ¿no? Y todavía el verso se siente todavía más rígido. Pero yo tuve la fortuna de estar con Miguel Flores, un profesor que lamentablemente ya falleció, y me fascinó cómo nos dio la clase de verso, ¿no? Bueno, él en actuación, pues Claudia Ríos, Mauricio García Lozano, ¿quién más en actuación? Miguel Flores está en medio de actuación. En voz, Aida López es una gran maestra. En movimiento, Cochen también es una gran maestra. Uy, es que la mayoría de los profesores de ahí son buenos y las maestras. ¿Qué sientes, por ejemplo, ahora que acabas de trabajar con Aida? ¿Qué sientes cuando te toca... ahora en el set, estar con tus maestros, o qué te han dicho? Fíjate que la relación con Aida es muy interesante, es muy bonita y a mí me parece muy interesante porque Aida, cuando yo fui alumna de ella, no sé si ella vea esta entrevista o no, pero todo el mundo se va a acordar. Ah, tú vas a llegar a internacional. No, Aida me dijo, Yoshi, una vez me agarró y me dijo, ven para acá. Y me sentó y me dijo, Yoshira, me dijo, tú... parece que no te gusta que te vean. Me dijo, tienes algo que se nota que no te gusta que te vean. Me dijo, entonces piénsate bien si quieres ser actriz o no, porque de eso se trata, de que te vean. Y hay una sensación de que no parece que te gusta ser vista. Entonces, ¿qué onda, no? Y a mí se me quedó muy grabado eso porque nunca nadie me había dicho que parece que a mí no me gusta que me vean. Y ya lo empecé a entender y empecé a notar qué pasa y si es cierto, ¿no? ¿Qué era? Pues era una cuestión de pena, de vergüenza, de timidez. O sea, soy muy tímida en la vida real, soy tímida. No, o sea, esto no es la vida real. Sí. O sea, pero no como que... No puedo creer que seas tímida, tan bailadora, tan alegre, tan... Sí, soy tímida. ¿Sí? Soy tímida. O sea, tímida, miedosa, soy muy miedosa. Y por eso hago cosas, por eso el parkour, ves que te dije que estaba haciendo parkour, o sea, hago cosas que me ayudan como a romper con esa timidez, porque cansa, es cansado, ¿no? Entonces trato de romper con eso y la actuación a mí me ha enfocado, o sea, como que la ha llevado por ese camino de romper miedos, ¿no? Como esto me da miedo, esto también me da miedo,
Y con los personajes, pues claro, te descubres a ti misma constantemente como, ah, mira, tengo esta posibilidad de ser y también esta y otra, ¿no? Y soy capaz de asesinar a alguien, sí soy capaz en la ficción, ¿no? Pero te das cuenta que en la vida real puedes llegar hasta un lugar que desconoces muy perro de ti. ¿Cómo es tu proceso creativo cuando te llega un proyecto nuevo, un personaje nuevo? ¿Cómo lo ¿Cómo lo agarras abordo? primero? Ajá, ¿lo lees de una y vas poco a poco? Pues generalmente a mí me gusta, de entrada, pues cuando me mandan los castings, sí decido si me interesa hacer o no el proyecto, ¿no? Y no es por una cuestión de divés, o sea, que yo diga, ay, ese proyecto no me. No, 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 para nada. Es una cuestión más de qué mensaje quiero dar yo. Que al final la cara y la voz y el cuerpo que va a presentar ese personaje y va a dar un mensaje con ese personaje, pues soy yo. Entonces sí hay una decisión de entrada desde el casting de si me interesa o no me interesa contar esa historia. Bueno, ¿no? O es partir de ese personaje. Sí, hago mucho de entrada la relación conmigo. O sea, ¿qué de ese personaje entiendo yo desde mi vida personal, ¿no? O sea, para poder siquiera eso, abordarlo desde un inicio y entender, no sé, por ejemplo, el personaje que acabo de hacer en la película de Pedro Páramo siente mucha culpa, mucha, mucha culpa y mucha vergüenza, ¿no? Y entonces eso lo traslado a mi vida y digo, ¿en qué momento yo me he sentido con una culpa tremenda y una carga? Y de ahí parto para decir, ah, ok, ¿no? Otra cosa que me encanta es la memoria de los textos, ¿no? Entonces, me gusta mucho hacer como dividir los textos en intenciones, ¿no? En objetivos del texto y el objetivo de la escena, ¿no? Bueno, en la escuela nos enseñan el verbo transitivo, que es cómo afecta lo que vas a hacer o qué quieres provocar en el otro personaje, ¿no? Entonces, lo que hago con la memoria también y con los textos es aprenderme, o sea, si no me gusta aprendérmelos como mochos o mal, o que yo no tenga bien claro lo que quiero hacer, porque si no ya te lo aprendes así y es muy difícil para mí después cambiarlo. No sé si me explico con esto. O sea, como que me gusta aprendérmelos, o sea, con la intención que es, ¿no? Porque además he descubierto que si no me los aprendo así, no puedo progresar la escena. O sea, si la escena tiene una progresión emocional, si no descubro qué intención tiene, qué objetivo, qué ta, 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 no puedo progresar. Es como decir, además así las cosas. Eso. Y bueno, también me gusta. Lo que he sentido es que a veces, lamentablemente, en las producciones en las que he estado, pues a veces no hay mucho tiempo para meterle cositas a los personajes, ¿no? Como, ay, me gustaría que mi personaje tenga este tic. O tenga secretos, me gusta meterle mucho, por ejemplo, algo que no sabe nadie más que yo, ni siquiera la directora, director, nadie sabe más que mi personaje, ¿no? Y de ahí partes para relacionarte con los otros personajes, ¿no? Porque si tengo un secreto que tú y yo tenemos un vínculo, no sé, afectivo, pero yo te estoy, no sé, ¿no? Bueno, me gusta meterle secretos a los personajes. ¿Cuándo fue que tú, porque me imagino que en ese proceso de romper la timidez tenías que, eres teatrera? Llegaste a este descubrimiento donde funcionas muy bien a cámara y al lente, cuando dijiste, güey, no, me veo bien. A pesar de lo tímida que era, ¿sabes? Cuando dijiste, güey, por aquí es. Funciono. No, no me veo bien en una cosa. Sí, de Cuando física, dijiste, ¿no? güey, esto me funciona. O sea, cuando te diste cuenta que estabas comunicando lo que querías comunicar. Pues fíjate que en la escuela de teatro, ¿En algún proyecto o en la escuela de teatro fue? pues más bien la nota en la escuela de teatro siempre era, es que Yoshi, eres muy sutil. Y entonces a veces no alcanzamos a percibir qué te está pasando, ¿no? Es muy bonito verlo porque es súper sutil, pero pasan cosas. Y me acuerdo que ahí me daban la nota y me decían, es que tú en cámara seguramente te va a ir muy bien y te puedes funcionar muy bien porque tienes esas como cositas tan sutiles que atrapan, ¿no? Pero así de darme cuenta, no lo sé, todavía no me pasa eso. No, No. que después de un proyecto la tuvieras más clara. O sea, que yo diga que me No, funciona. que tú se te hiciera más fácil el lenguaje de cámara. Porque yo siento que de repente cuando viene uno de hacer más teatro, es como hablar otro idioma, tú sabes, Sí, es hablar pasar otro a pararte a idioma. un set, no sé, como cuando ya le agarras a ese ritmo. Porque Claro. ahora que nos tocó trabajar juntas, ya te la sabías para todos lados y que ya te vi como pez en el agua, a pesar de que Sí, recién. es recién. Pues creo que me ayuda mucho que me gusta mucho ver y, o sea, como ver a los actores que ya saben, ¿no?
y también escuchar lo que dicen los directores o directoras, es como, ah, vamos a poner aquí porque acá, y entonces como que siempre estoy calladita viendo, y eso me ha hecho entender cómo se tiene que hacer, ¿no? Creo que una parte clave que aprendí como actriz en el cine, como en el lenguaje cinematográfico o el lenguaje de la cámara, para mí es el foco, porque yo siento que si no entiendes el foco, bueno, suena feo, pero entender que el movimiento en el cine es un poco más lento para que el foco te pueda captar, dije, ya entendí todo. Porque claro, o sea, uno puede decir, ah, espera, me voy por un café, y haces como, ay, te traje. Y esto, la cámara, tu cabeza hizo, ¿no? Y yo no te capté. Pero claro, ajá, entender cómo... Muchos actores olvidan que hay un foco. Sí, o sea, entender que la cámara va un poquito más lento y si le puedes ayudar en eso al foquista, bueno, y al fotógrafo y al fotógrafa, a mí me gustó mucho entender eso porque dije, ah, mira, ya entendí que vale, hay que moverse, tampoco voy a ir como de, ya sabes, ¿no? De, pues no. Ajá. Pero sí hay una cosa más, eso, pues, ah, ¿quieres un café? Bueno, voy por él. Y esto sí lo alcanzan a ver. Pero esto no. Como trabajar más en corto, ¿no? Ajá. Más contento. ¿Te gusta saber en qué lente estás? ¿Te gusta? Sí, sí me gusta saber en qué lente estás. Perseguir tu luz, encontrarte el perfil. ¿Eres de esa? Daniel. Yes. Pues me gusta saber en qué lente estoy porque creo que es práctico. Y además es funcional también, porque si me tienen un close-up, pues yo no voy a estar haciendo así, ¿no? Claro. Pero si me tienen abierto, puedo expresar un poco más, o el cuerpo puede jugar también como, ah, no, ¿sabes? Pero si estoy cerquita, pues a lo mejor esto que hice grande lo hago como aquí nada más, no sé, muy chiquitito. Para tener tu rango de movimiento. Para tener el movimiento. ¿Eh? ¿Qué maestros en escena has tenido entrañables, compañeros? Fíjate que el Tenoch fue un gran compañero, fue mi primer como compañero más cercano en aquí en la Tierra, ¿no? Pues es que fue en aquí en la Tierra. Y él me dio muchos tips, me dijo, mira Yoshi, cuando la cámara esté, así, si la cámara está acá, tú mírame a este ojo, al ojo que está más cerca de la cámara, ¿no? Para que no hagas, o sea, para que no te hagamos lo blanco del ojo. Entonces también me dijo lo del foco, él no me dijo tal cual esto, pero sí me dijo que me moviera un poco más lento, pero yo no sabía qué era lo más lento que tenía que hacer, no entendía eso, ¿no? Otra cosa que me dijo fue, ¿qué más me dijo tener? No sé, me dio muchos tips que dije, ay, qué lindo, o sea, qué lindo que me comparta, porque yo neta no tenía ni idea. ¿Por qué? Porque no me había quedado ningún cortometraje, nada, no tenía ninguna base para la cámara. ¿Por qué no habías hecho casi cortos? ¿No, no te interesaba? ¿Estabas pues más no, cómoda en teatro? No, sí, pero no me iba bien. O sea, como que hacía casting con los del CCC o así. No te iba bien. No me iba bien, es me que decían, sí es importante no. Entender este lenguaje... Porque hay un punto donde te cae el 20 que no estás funcionando, ¿no? Que sí. Igual dices, es que sí siento algo, siento emociones reales, pero no funcionan, no las captan. No se está viendo. Entonces, no sé cuánta conciencia técnica tenga que haber, porque a pesar de que te debes de dejar ir, como dices, sí. Dejarme ir, enloquecerme, también tengo que recordar que estamos en un 50. Claro. O en un 100. Claro, ¿no? Exacto. Eso es bueno, pero sí. Se va aprendiendo con la práctica. Se aprende con la práctica. ¿Tienes alguna... ¿Alguna regla que sigas? ¿Algún método? ¿O has creado tu método propio? De ¿Método para...? Para tus personajes, para entrarle a ellos. Pues yo creo que un poco ha sido como eso, ¿no? Como las herramientas que adquirí en la escuela y además las herramientas de la vida. Porque creo que algo que a mí me funciona mucho cuando estoy bloqueada, así que no me sale la escena, digo, ok, no me está saliendo, ¿no? Pausa. Y lo que hago es un poco tratar de olvidar todo lo que ya... Ok, aquí me tiene que pasar esto. Tiene que progresar hasta acá. Tengo que escuchar a mi compañero. Tengo que... Y digo, ok, lo que me voy a dedicar a hacer es estar presente. O sea, es ver, ah, mira, este chavo está cruzado. Es como empezar a escuchar lo que está pasando en ese momento real, ¿no? El director, todo el mundo está gritando. Y todo eso se va volviendo un estímulo para la escena. Porque es un estímulo que me aterriza, que es como, aquí estoy, ¿no? Eso me gusta un montón hacerlo ya dentro del set, ¿no? O sea, lo comparto ahí como tip para alguien, porque luego de pronto sí te bloquea como a mí me bloquea todo, ¿no? Y que hay mucho ruido y todo el mundo, y es que ya la toma tiene que salir cuando antes de que se meta el sol, ya tenemos una toma, y es como, venga, y en esa toma me tiene que pasar todo, y digo, ok, calma, Yoshi, o sea... Calma, pero estate presente. Pero todo depende de ti. Sí, pero todo depende de ti, o sea, si la escena sale. Sí. ¿Te gusta, por ejemplo, apoyarte en música? ¿En música haces alguna actividad sí. para llegar a, no sé, dibujar, escribir, para acercarte a esos personajes? Sí, les hago playlists, por ejemplo, a la de Señorita 89, La Santa. Tengo mi playlist en Spotify que se llama La Santa, pues, ¿no? O sea, sí les hago como un playlist.
Sí. ¿Qué escuchaba la Sí. santa, güey? Pues la santa la metí como en cumbias rebajadas. Ajá, porque siento que las Me cumbias gusta. rebajadas son como que duele, ¿no? Como que hay algo de, como de Sí, era disfrute, muy de pero de ella. dolor, Sí, era muy de ¿no? ella, ¿no? Como, Ajá. además, Como que le ex metí cumbias convicta. rebajadas, ajá. Sí. Y le metí algunas canciones que hablan mucho de la soledad, ¿no? Como de el abandono, que la dejaron. Las letras son de abandono, de soledad, de injusticia, que era muy injusto con ella la vida. Y dije, pero también tiene que disfrutar, ¿qué disfruta ella? Y dije, las cumbias, esta morra baila cumbia. Yo la dije, baila cumbias. ¿Sí? Sí, les hago sus playlists. Oye, y además de bailar, ¿qué atributos te hacen una actriz diferente? ¿A mí? Ay, no sé. Una actriz diferente, ¿eh? ¿Qué digas? ¿Qué es especial? Pues supongo que son muchas cositas que a cualquier persona hacen especial, ¿no? Por algo pueden decir, ah, esta chica me gusta para este personaje porque tiene ta, 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 ta. Y yo creo que a lo mejor gran parte de esa atracción puede ser un poco el. A lo mejor esta cosa que me decía un poco Aida, ¿no? Parece que no te gusta que te vean y entonces hay una atracción por entonces quién es, cómo, por qué, ¿no? Puede ser eso, puede ser que. Algo que a mí me gusta mucho hacer en la vida también, me da pena hablar de mí, pero es que me gusta mucho escuchar. Y me acuerdo que yo creo que escuchar, pues es una. Como que tiene que tener. Es una característica importante que deben de tener las personas que se dedican, pues, a interpretar, ¿no? Y esto me pasó, ¿sabes con quién lo noté muy cañón? Pues cuando hice el casting con Javier Bardem para La Malinche, para Spielberg. Dije, o sea, como que fue la primera vez que vi a un actor escuchándome. O sea, yo lo vi a él, dije, no, este señor me escucha, pero o sea, como animal. O sea, bueno, como animal suena muy feo para Javier. Perdóname, Javier Bardem. Saludos. Pero sí escuchaba como, wow, o sea, dije, me está atravesando con todo su cuerpo, su mirada, todo su aliento, todo eso me está atravesando de la forma en la que me está poniendo atención, ¿no? Y creo que es una característica que a mí me gusta eso, como que me gusta escuchar a la gente realmente, ¿no? ¿Qué personajes te gusta hacer? ¿Con cuáles te sientes cómoda? ¿Hay un género que prefieras? Creo que me gusta, o sea, me gustaría como en Sueños Guajiros. Me gustan los. Siempre busco la complejidad, ¿no? De los personajes, aunque creo que a veces de pronto no la tienen, digo, se la encuentro. Pero me gustan los personajes que están como tirados hacia cierta locura. Pero una locura que no es una locura evidente, sino hay una locura interna, como el Guasón. Ese me gusta mucho. Pero yo en la vida, como que también me gustan los personajes que. Uy, es que sí, es que no sé, es que me gustan como varios géneros. Por ejemplo, me encantaría hacer una película de terror también, ¿no? Pero un terror mucho más psicológico, por ejemplo. Eso me atrae. Pues sí, como la oscuridad de las personas de la vida que la puedes pasar a un personaje, ¿no? Eso me atrae. ¿Tienes algún ejercicio que nos puedas compartir que ¿Ejercicio? te guste hacer? No sé, hay un ejercicio muy bueno que hacíamos con Mandoki que era no decir el texto y solo con la mirada pasar la escena. Ah, qué Ya sabes, bonito, cosas ajá. así. O sea, hay mil cosas Ya. locas para hacer. Había en Estudio Coraza, aprendí cómo encontrarle un animal a tu Ah, personaje. Se no, me y encanta. también. Ahora eres Sí. un cuervo, no sé, algo loco. Ese me encanta, ¿Ese te sí, gusta? de hacer animales. También se lo meto a los personajes, como que digo, ¿También? este personaje es una pantera. Es que hay tantas Sí, recetas, imagínate, en esa caja de sí, herramientas sí. que cada uno te requiere, ¿no? Lo suyo. Sí. Ese es un buen Sí, es un ejercicio. buen ejercicio. Sí, es muy. Porque además te da una calidad de movimiento distinta. O sea, yo me recuerdo uno que dije, esta es una pantera. Y me acuerdo que tenía que llegar, que tenía que calmar una escena. Otro personaje estaba y yo le tenía que sacar un secreto a ese personaje. Y dije, claro, o sea, el secreto se lo voy a sacar muy lenta, como una pantera a punto de cazar. Y entonces yo me acerqué a él de una forma lenta, suave, ¿no? Como panterosa, pues para mí. ¿Y cómo fue que a ti se te ocurrió actuar? Pues desde chiquita me atraía un poco la actuación, ¿no? Pero obviamente mi referencia, la verdad, era Televisa y TV Azteca, esas eran mis referentes. Pero algo pasaba en mí que decía, es que entiendo que eso no es otra cosa. Sé que, o sea, lo veo, pero eso no es, ¿no? Es otra cosa. Y también la verdad es que no siempre nos burlamos en la casa porque mi papá
cuenta las historias de una forma muy teatral, o sea, muy teatral o muy de cuento, ¿sabes? Como de narrativa de cuento. Y entonces te atrapa, te mete en su historia muy cañón y lo quieres seguir escuchando. Y yo creo que de ahí vino como el, no sé si de ahí o también de, pues no sé de dónde fue que dije, ah, pues me interesa como el mundo de la actuación. Ya después me gustó más porque dije, no manches, entender este mundo es entender ta, ¿no? Que al final es como una antropología, pero de antropología activa, como desde el cuerpo, ¿no? La antropología eso estudia el comportamiento del ser humano. La actuación es lo mismo. Si tú tuvieras que formar parte del crew del otro lado de la cámara, ¿qué te gustaría hacer? La fotógrafa. Sí, sí, totalmente, sí. ¿La fotógrafa o la directora? También. ¿Te gustaría dirigir algo más adelante? Sí, ¿has dirigido cosas? Acabo de dirigir un corto. ¿Ah, sí? Sí. ¿A quién dirigiste? Dirigí una chica actriz que se llama María del Kemp, que es una gran actriz en el teatro, le va muy bien y ahora está como ya explorando más la cámara. Es muy buena actriz ella. Y lo hice con mis amigas, les dije a mis amigas, se llama Valeria Fabri, otra gran amiga que también es una gran actriz, le está yendo muy bien como en la dramaturgia, ¿no? Directora, es muy buena directora. Y otra amiga que se llama Diana Pérez Perelli, Isabel Asiain, ellas fueron mis actrices. Y estuvo también en este corto Diego Jauregui, ¿lo conoces? Estuvo, cañón, sí. También es otro gran actor, también aceptó estar, ¿no? Y pues ellos, bueno, pues a ellos los dirigí. ¿Tienes algún discurso, Yoshi, como actriz, consideras? Creo que me hace bien a mí sentir o como partir para elegir, como te decía, para elegir proyectos o para elegir mensajes o discursos justamente que quiero plantear y decir, como desde una, pues como asunción o asumir la responsabilidad que eso implica, ¿no? Porque me parece que la ficción es un gran potencializador de la realidad que creamos afuera. Entonces, como que tengo el mensaje de, honestamente, a veces me da tristeza que nos pregunten cuántos seguidores tienes para aceptarnos o no en un proyecto, pues, ¿no? Y entonces me da tristeza escuchar que compañeros o compañeras te dicen, pues estoy tratando de levantar mis seguidores para poder, porque eso es, pues, eso, como seguir reafirmando que eso está bien, o sea, que eso se necesita para que tú seas una buena actriz, actor, ¿no? Y entonces lo que yo creo es que, como que digo, hay que darle la vuelta a eso, hay que darle la vuelta. Es como volvernos vacíos, pues, como, ¿por qué? O sea, ¿por qué necesitas saber cuántos seguidores tengo para interpretar un papel o no? ¿Por qué no ves mis posibilidades, mis características, no? Y pues eso, como que el mensaje sería para mí, o como la siempre las ganas de decir, Yoshi, vuelve a la esencia, pues, vuelve a la esencia, ¿no? ¿Tienes una carrera ideal? Creo que no. ¿No, verdad? No. Yo creo que la carrera que tienes, ni siquiera te la imaginabas. No, no me la imaginaba. No me la imaginaba y luego me cuesta trabajo aceptar que es una buena carrera. O sea, buena carrera dentro de, pues dentro de lo difícil a veces que puede ser, ¿no? Que puede ser que te elijan para un proyecto o encontrarte con compañeras con los que dice, ah, podría formar un equipo de trabajo chido. O sea, es difícil. Y creo que me siento muy afortunada, la neta. Y la neta, así como agradecida también. ¿Consejos que puedas dar a actores futuros? Pues yo creo que eso, yo creo que, como acabas de decir, o sea, más que como buscar esa carrera ideal, como basado en el idealismo de, ah, es que esto la gente dice que es lo bueno, lo que es el éxito, pues yo les diría, pregúntense realmente para ustedes, ¿dónde se sienten bien? O sea, ¿dónde están bien, no? Y puedes estar bien teniendo funciones de teatro de jueves a domingo, o una función a la semana, y teniendo una peli o un proyecto al año, y está bien, ¿no? O sea, o no, o puedes estar bien en un pueblito, en un cerrito, y está bien. Pero eso, como que yo preguntaría que busquemos más dónde nos sentimos bien, más que eso, quién quiero que me vea, quién quiero que me... Porque algo que siento que nos cuesta mucho trabajo es el reconocimiento. O sea, como que estamos ávidos, o yo me he reconocido a mí ávida, de pronto, de ser reconocida, la verdad, ¿no? Me pasaba más antes, ¿no? Como que ahorita, de 3 años para acá, que empezó la pandemia, se cayó Mexica, ¿no? Y así. ¿Qué tal se siente con los proyectos enlatados o proyectos que se frustran? Esa es otra. Puta, yo nunca me había pasado y me deprimí, Daniel, me deprimí como...
Pues un rato. No, pues cómo no, es como, ¿cómo te levantas de eso, güey? Pues yo creo que eso se trata la vida, es como, pues sí, o sea, porque al final la ficción es eso, es ficción. Pero tu cuerpo, o sea, yo digo, yo me he preguntado, ¿qué tan dispuesta estoy a comprometer mi salud física? Porque además, por un personaje. Por un personaje. ¿Sí te has visto ahí comprometida, que digas, uff, que te dé miedo? No, me he visto comprometida en la cuestión de aprender eso, moto, aprender. Pero físicamente hablando. Pero físicamente, o sea, que me digan así como, tienes que adelgazar, pesar 25 kilos, nunca me ha pasado eso. Pero me pregunto qué tan dispuesta estoy, porque creo que sería capaz de hacerlo. Creo que sería capaz de hacerlo si me gusta mucho. Pero si hay una cuestión en mi que dice Yoshi, ¿segura? O sea, pregúntatelo bien porque es tu vida, pues. Esta es tu vida y este es tu cuerpo. ¿Y para qué? Para que te dé después. No sé, es que siento que son preguntas delicadas que uno se tiene que hacer. Literales, ¿no? Que uno se tiene que hacer. Y es que, ¿sabes qué? He pensado últimamente que digo, wow, o sea, está muy cabrón que las cosas te pasan realmente. Y luego te llevan a tu casa o te subes al metro, te vas a tu casa, llegas y la persona que se queda con todo eso eres tú. Y la directora no está ahí para decirte, ay, tranquila, te no. Y de nuevo, es una carrera muy solitaria, creo. Como que es una carrera que te exige cosas que a veces la pregunta es, ¿por qué haces esto? ¿O hasta dónde estás dispuesta? Pues, ¿no? Y ahí hay que tener cuidado. Por eso yo creo que hay muchos actores también que se suicidan, ¿no? Porque no es solo la fama ni el dinero, es también el compromiso emocional que tú le metes a, órale, pues voy a hacer una escena de donde mato a mi madre. No sé, pues, ¿no? Pero siento que es interesante ahí como la distinción entre la ficción y la realidad. ¿Tú siempre has sabido dividirla, la realidad y la ficción? ¿O te has perjudicado algunas relaciones personales en la vida de Yoshira? Pues según yo la divido. Según yo sí sé dividirla. Pero lo que hago mucho, fíjate, aprendí de un profesor, es que una vez yo estaba haciendo un personaje en el que actuaba con una persona que tenía como una especie de esquizofrenia y estaba como medio, ¿no? Y era violento y así. Y yo llegaba a mi casa y me bañaba. O sea, ¿el actor era así? El actor era así. Ah. Y mi personaje no podía decir nada, era muda. Y entonces, o sea, no poder decir nada y tragarte toda esa violencia, yo llegaba a mi casa y llegaba como apretada. Y entonces me bañaba. Y como que ese ejercicio me ha quedado. Bañarme. Llego a mi casa a la hora que llegue y me meto a bañar. Para meterme a la cama. Es como que, pues, un ritual. No sé cómo lo quieras ver, pero para mí es, me tengo que bañar. Bañar, o sea, siempre es algo que hago todas las noches. De ayudar al cerebro a que entienda que el cuerpo, que para que salga todo. Exacto, como ya saliste de ahí, ya te bañaste, ya te vas a dormir. O sea, es otra historia esto, ¿no? Qué loco. Sí, sí pasa. Oye, Yoshi, ¿te gusta improvisar? Sí. ¿Disfrutas? ¿Y tú? Porque ahorita vamos a hacer una improvisación. Déjame hacer la pregunta para que cuando me diga, cuando le diga vamos a improvisar, no me diga, no, fíjate que. No, pero es que todos han improvisado. ¿En serio? Todos han improvisado bien bonito. Ay, no es cierto. Una chulada. ¿Vamos a hacer una improvisación? Ay, no es cierto. Chulada, me pinto. ¿De verdad? Se queda una, ¿verdad? Una joya. Ay, qué mentira. No, se sabe, Yoshi, te vamos a agarrar. Pues vamos a jugar un ratito. ¿Es en serio? Ay, no. ¿Es en serio? ¿Por qué eres actor de verdad? ¿De verdad? No, o sea, pero pues es que de eso se trata. ¿Qué vamos a hacer? O sea, hay una premisa. No, no manches, no. Ay, no es cierto. De verdad, ¿para qué? Sí, está bien padre. Órale, pues. Es que es para divertirnos. Es para cerrar con broche de oro. Va. La lista de invitades para nuestra boda. De invitadix, por favor. Invitadix. A ver. Invitax. Vamos a tener esa jalada de damas de honor y todas esas cosas que. ¿Tú quieres damas de honor? Ya está de hueva, ¿no? Yo soy tu dama de honor, ¿no? Bella dama. ¿Qué tal? No me gusta a mí el rollo de tener a 10 chicas vestidas, o sea, entonces. No, además, seguramente. Damos no, es que seguramente vas a querer invitar a esa dama. Ya sabes a quién. La innombrable, ¿no? Es más, le vamos a poner la innombrable aquí, mira. La innombrable. Necesito que prepare mejor porque hay como tensión en este aire.
Si no se me olvida la vez que ya te pasó, ¿no? Una vez. Ahí está. ¿Cómo se llamaba? Ni me acuerdo, es muy gris esa persona, ¿no? Es gris, no tiene color. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? La innombrable. Ya supéralo, mi amor, fue un error. ¿Cómo se llamaba? No sé, ni me acuerdo. ¿Y por qué te ríes? ¿Te gusta todavía? Porque no me acuerdo de nada antes de ti. No tengo memoria. ¿Cómo se llamaba? Me resetearon. Me estoy enojando, ¿cómo se llamaba? Los dioses del amor. Ay, por favor. ¡Ay, ya! ¿Por qué eres tan celosa? A ver, vamos a hacer la mesa de damos de honor. Por favor. Por favor. Ponme ahí, ahí mismo, a mi amigo Paco. ¿Paco lo vas a invitar? Claro. ¿Paco qué? Paco. Paco Hoyos. ¿Paco Hoyos? ¿Se llama Paco Hoyos? Ya sé, güey. Pobre hombre. Me cae súper bien. Siempre me salvaba. Oye, Pau. Dije el nombre. Pau. Pau, no te rías, no me das, no me está dando risa esto. No te enojes. No te enojes. ¿Mm? Ya deja de hacer como que estás en una lista, vamos a comer. ¿O qué? ¿Mm? ¿Qué pasa? ¿Por qué te quedas congelada? ¿Qué dije? Pau. ¿Me estás haciendo a propósito esto? Vamos, vamos. ¿Qué quieres? ¿De qué? Pues ya que termines esa lista. A ver, me estás debatiendo, ¿qué quieres? ¿Quieres casarte o no quieres casarte? No voy a quererme casar. Mírame a los ojos y dime pago otra vez. Préstame. Mírame a los ojos y dime pago. Todos los preparativos. No me voy a querer casar. Quítate el anillo y dámelo. Quítate el anillo. Daniel, los compré yo. El préstamo es tuyo, pero ¿quién es la que va a pagar el dinero? ¿Y yo? ¿No lo quieres? Dámelo. ¿Por qué siempre me estás amenazando con cambiar de opinión? ¿Por qué no puedo dormir tranquila con que sí nos vamos a casar? ¿Por qué siempre pende de un hilo la relación? El más mínimo error. ¿Sientes que no estamos listas? ¿Quién dijo Pau? Pende de un hilo, tú dijiste Pau. Es la costumbre. Sabes que te quiero hasta. No te pongas loca. Ya perdóname, no vuelve a pasar. No me das más lados. Vamos a estar toda una vida juntas. Vamos a cometer miles de errores. El chiste es poder pasar esos obstáculos y que se vaya haciendo más fuerte. Ya dime que sí te vas a casar. ¿Qué? Un día te veo haciendo una lista, un día te veo feliz. Creo que... motivada, y otro día te veo toda rara. ¿Sabes qué? Creo que ya me cansé, ya me hartaste. Ya me hartaste. Ya me hartaste. Porque siempre estás evadiendo. Ya me hartaste. Y ya no me quiero casar contigo. No te voltees, no te voltees, ya me hartaste. Mírame a los ojos, ya me hartaste. Mejor lo hablamos mañana. Se acabó. Toma tu lista. Invitas al Paco Hoyos para que se case contigo él, o algo así.
te enojes. Chinga, chinga. Muchas gracias, Yoshi. Muchas gracias. Es una belleza. Muchas gracias. Te deseo lo mejor. Gracias. Gracias por vulnerar y timar con. Ay, gracias, de verdad. Espero sigan tu carrera porque prometes muchísimo. Y pues sí, pues venga.